Y como veremos más adelante, aquí hay dos posiciones diametralmente diferentes, que para ejemplificarlas, incluso para simplificarlas, podríamos decir la posición de Heidegger, el ser humano, un ser para la muerte, la posición de Hannah Arendt, que curiosamente era discípula y fue amante de Heidegger, que habla de el ser humano como un ser para la vida. Y de allí que Hannah Arendt otorgue tanta importancia a la cuestión del nacimiento. Pero esto lo veremos más adelante. Maurice Blanchot afirma que del mismo modo que el hombre sabe de la existencia de la muerte solo por el hecho de ser hombre, solo es hombre porque es una muerte en proceso de materialización. Es decir, la muerte no es algo al margen de la vida, sino que los seres humanos somos vida-muerte. Y eso creo que es importante de tenerlo en cuenta. Un autor alemán, por cierto, era de hecho un humorista, Hermann Kassack, dice: los vivos somos muertos de vacaciones. Es decir, lo que llamamos vida siempre se mueve en el campo de la provisionalidad, siempre se mueve en el campo o viene determinado por el hecho de que los seres humanos poseemos una cierta cantidad de espacio y de tiempo. Paul Valéry, por su parte, afirmaba: la muerte nos habla con voz profunda para no decirnos nada. La muerte habla con voz profunda para no decirnos nada. Estas tres, diríamos, citas son más bien las he puesto aquí, más bien con la intención de ver las posiciones tan encontradas que pueden presentarse ante ese fenómeno universal del mundo. Entonces, a partir de aquí intentaría enfocar cómo entiendo la muerte a partir de ese gran misterio que es justamente la muerte. Diría que la muerte es un universal. Es un universal que además prácticamente y sencillamente podemos observar. La muerte es un universal. En cambio, el morir es algo histórico, cultural, biográfico. O sea que el morir actualiza en el espacio y en el tiempo de hombres y mujeres ese universal que es la muerte. Y por tanto, el morir es una articulación cultural. Es una articulación que los seres humanos contextualizamos en la diversidad de espacios, tiempos, geografías, es decir, todos los accidentes, los incidentes que inciden en la existencia humana, tanto a nivel individual y a nivel colectivo. Porque no puede olvidarse que los seres humanos, los grupos humanos, participamos en una memoria colectiva que es una expresión de ese universal que es la muerte, y esa memoria colectiva va actualizándose, manteniéndose en la cuerda floja entre el cambiar y el permanecer. Y eso, podríamos decir, la muerte siempre presenta un carácter sorprendente, paradójico, pero al mismo tiempo esta situación paradójica, sorprendente, se articula en un aquí y un ahora concreto con sus intereses creados, con sus formas narrativas, con sus gramáticas, etc. Por tanto, creo que es importante distinguir el aspecto universal, la muerte, y el aspecto histórico concreto, el morir.
Es el morir lo que constituye un acontecimiento de la vida humana, porque los universales solo existen en los particulares. Y por tanto, podríamos decir que cuando hablamos de la muerte, en el fondo estamos hablando de una irrealidad. Sucede lo mismo cuando hablamos de la cultura. Lo que existe de verdad son el morir y las culturas, es decir, las articulaciones espacio-culturales, sobre todo biográficas, de esos universales, cultura, hombre o mujer o muerte. Emmanuel Levinas, este filósofo judío francés, creo uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX, decía que los verbos expresaban mejor la condición humana que los sustantivos. A mí esta apreciación, esta reflexión de Levinas me parece muy oportuna. La muerte, el sustantivo, en el fondo expresa un carácter, diríamos, estático, una conceptualización, y los conceptos son fundamentalmente entidades estáticas, entidades que están acotadas en un aquí y una ahora muy concretos. En cambio, los verbos indican acción, movimiento, es decir, ponen de manifiesto lo que es típico del ser humano. Y aquí vale la pena recordar aquel adagio medieval que decía: lo nuestro es pasar. Lo nuestro es pasar. Que, por cierto, este adagio fue condenado por la Inquisición porque se creía que expresaba una especie de materialismo, diríamos, sin aperturas hacia un más allá. Por lo tanto, creo que el morir es lo que debería interesarnos, porque la muerte como universal ya está aquí, pero está aquí en la figura de los distintos morir, por tanto, en las biografías concretas de los moribundos, en cada tiempo y en cada espacio, en cada cultura, etc. Es decir, el morir siempre se haya contextualizado. El morir es histórico. La muerte es más histórica, como sucede con todas las estructuras que, en el fondo, son casi elementos imaginados que nos sirven para explicar algo, pero que no tienen una tangibilidad concreta, histórica, etc. En el siglo XVII, concretamente en 1666, el obispo Bossuet, que es el primero que construye una especie de filosofía de la historia, señalaba que los mortales se preocupan de dar sepultura al pensamiento de la muerte, con la misma presteza con que entierran a los difuntos, a los muertos. Es decir, a pesar de que la muerte es un universal que atraviesa de cabo a rabo la existencia de los seres mortales, la idea de morir, es decir, la actualización de ese universal, los seres humanos tendemos a olvidarlo, a marginar, a poner en una situación casi, digamos, de extraterritorialidad y de extratemporalidad. Y justamente es eso una de las características del morir, del momento actual, y es esta justamente una de las características del estatus del morir. Creo que es una cuestión muy interesante analizar la cuestión del estatus del moribundo en el momento actual, como lo ha sido el estatus del moribundo en otros tiempos. Es decir, el estatus del moribundo en función de la contextualización que aquí y ahora se lleva a cabo de la muerte. Entonces, aquí creo que es interesante hacer una acotación antropológica, y para esto me serviré de uno de mis autores preferidos.